Buenas tardes, estimados practicantes, espero que se encuentren bien. Nos vamos a preparar para dar inicio a nuestra clase de hoy, nuestra clase de Yoga Flow. Así que vamos adecuando nuestro espacio de trabajo, podemos adecuar nuestra iluminación, podemos adecuar un poco de música si deseamos, acercar nuestra frazada, si es que lo requerimos para el final de la clase. Teniendo ya nuestro espacio de trabajo adecuado, nos vamos a posicionar en postura de sentado con la figura de piernas que sea más cómoda. Podemos sentarnos sobre los talones, podemos tener una pierna extendida hacia adelante, podemos tener una flexión y la otra no. Podemos tener una postura simétrica de piernas o asimétrica. Podemos incluso utilizar un cojín en esta etapa para sentarnos. Podemos también utilizar la muralla como respaldo o estar con la espalda libre. Vamos a mantener nuestra columna erguida, vamos a comenzar a cerrar los ojos o dejarlos ligeramente abiertos. Vamos a comenzar a llevar nuestro foco de atención hacia las sensaciones corporales, dejando de lado el mundo externo. Nos vamos liberando de todo lo que veníamos haciendo anteriormente y de todo lo que tenemos que hacer después. Vamos relajando los hombros, manteniendo nuestra columna erguida, relajando caderas, tobillos y rodillas. Vamos a ir permitiendo que el abdomen se mueva, al inhalar se infla como un globo y al exhalar vuelve. Respiramos, inhalando y exhalando. Con cada exhalación vamos dejando atrás y con cada inhalación nos vamos renovando. Vamos observando el momento presente a través de la sensación de la respiración, trayendo nuestra mente hacia el momento presente. Anjali hacia el pecho. Y nos inclinamos para saludarnos antes de iniciar nuestra sesión de Yoga Flow de hoy. Namaskar. Vamos respirando y vamos a comenzar a ubicarnos en postura de pie. Soy cómodamente, todos los movimientos en la práctica son conscientes y sin descuidar la respiración. Una vez que estamos en postura de pie, vamos a ubicarnos más o menos al centro de nuestra área de trabajo. Vamos a llevar a Angelia al pecho y vamos a preparar nuestro yoga. Namaskar, o saludo del yoga. Observa el peso sobre las plantas de los pies, sobre los tobillos, las rodillas y las caderas. Intenta equilibrarlo. Relaja los hombros. Inhalas y exhalas abdominalmente. Mentón paralelo al suelo y puede ser ligeramente acercándose hacia el pecho. La punta de la lengua puede estar en el paladar cercano a los dientes. El contorno de los ojos está relajado. El cuero cabelludo está relajado y las mandíbulas relajadas. Inhalamos profundamente y al exhalar, intentamos exhalar en doble de tiempo. Angele hacia la frente. Angele hacia la coronilla. Los talones de la mano pegados a la parte superior de la cabeza. Vamos a generar un lateral derecho de columna. Ligeramente vamos a caer al costado derecho formando una C con la columna. Evite que la pierna izquierda, el pie izquierdo pierda peso. No debes elevar ese pie. Permitimos este estiramiento confortablemente y nos vamos a ir alineando. Nos alineamos y lateral contrario. Vamos al otro lado, siempre en contacto con la sensación corporal. Volvemos a centrarnos y vamos a ir hacia torsiones. Vamos a mostrar el centro del pecho hacia el costado derecho, hacia esa muralla. Nos giramos y las caderas no deben generar movimiento. La pelvis permanece donde está. Vamos a llevar los brazos al cielo, desarmando el mudra, mástil. Volvemos otra vez con el anjali a la coronilla y luego volvemos para ginarnos y virar hacia adelante otra vez. Vamos a ir a la otra torsión, inhalando y exhalando, vamos a movimiento y quedamos en la otra torsión. El anjali se desarma y los brazos van a mástil. Excelente, anjali pegado a la cabeza. Y nos giramos otra vez para quedar centrados en la postura. Excelente. Vamos a respirar y vamos a bajar. Vamos a ir hacia la postura del pato. Una pierna abre hacia el costado y bajamos, inhalando y exhalando. Los talones pegados al suelo. Las rodillas hacia los costados y el anjali va a ir hacia el pecho. Inhalamos y exhalamos. Excelente. Respiramos en el lugar. Vamos a llevar a Anjali a la frente. Anjali a la coronilla. Anjali al pecho. Pierna derecha, bastón hacia el costado. Se extiende hacia el lado y se apoya el talón. Puedes apoyar solo el talón de ese pie o puedes apoyar el arco plantar también. Si necesitas apoyo con las manos para el movimiento, puedes apoyarte. Puedes intentar apoyarte con una mano mientras que la otra sigue en, la, en el Anjali. En el medio Anjali sería. Respiramos y vamos a cambiar, exactamente igual al otro lado. Volvemos con esa pierna y la otra pierna va hacia el costado en bastón. Y si necesitas apoyar, intenta apoyar con una mano generando el medio Anjali, si necesitas las dos, apoya las dos. Respiras. Una vez que estás equilibrado puedes intentar formar nuevamente el Anjali. Si cuesta mucho, apoyas una mano. Respiras. Vamos a comenzar a volver. Volvemos hacia el pato. Inhalamos y exhalamos y el anjali en el pecho. Lo mismo para el siguiente movimiento. Si necesitas apoyar una mano, apoyas una mano y quedamos en medio anjali. Vamos a apoyar la rodilla derecha al suelo, delante y al centro de ti. Excelente. Respiramos en el lugar y cambiamos esa rodilla de apoyo. Todavía estamos apoyando metatarsos de ese pie. Y apoyamos la otra rodilla. Inhalamos y exhalamos. Alternamos. Y la otra vuelve. Vamos a respirar y vamos a cambiar de postura. Vamos a volver al pato. Inhala, exhala. Y lateral derecho de columna en el pato, con anjali pegado a la cabeza, a la coronilla. Respiramos, nos centramos. Y vamos al otro lateral. respiramos, nos centramos. Apoyamos manos al suelo, comenzamos a avanzar con las manos, las rodillas van al suelo, dorso de los pies al suelo y formamos así el niño, frente busca suelo. Lomo de gato natural es la postura. Lateral derecho de columna. Caminamos con las manos al costado derecho. Respiramos y nos vamos entrando, inhalando y exhalando. Y vamos al otro lado, inhalando y exhalando hacia el lateral contrario. Respiramos, nos centramos. Y vamos a comenzar a sentarnos. Postura de sentado, tronco erguido, anjali en el pecho. Y una vez que estamos sentados, espalda de pez, abrimos el pecho. Respiramos. Dezar de dedos de las manos al suelo, voy a metatarsos si y vamos a subir hacia el penitente. Inhalando y exhalando, respiramos. Inhala, exhala. Penitente, curva la columna. Estamos incorporados con el tronco, pero con la columna curva. Más arriba, Roberto, como si estuviera en postura de pie, pero esconde solo el pecho y las manos van a los muslos, escondiendo el pecho. Excelente. Penitente. Vamos a ir a sol, con brazos en mástil, brazos al cielo y abrimos el pecho, inhalando y exhalando. Respiramos, inhalamos, exhalamos y vamos a cambiar de postura. Vamos a armar escuadra. Vamos a llevar los brazos de cunita, manos detrás de la cabeza y el tronco cae para quedar paralelo al suelo. Entre el tronco y las piernas se forma una L y a esta postura le llamamos escuadra. Desde la escuadra vamos a bajar hacia postura de cigüeña, plegándonos, inhalando y exhalando, nos plegamos los brazos, las manos pueden colgar o las manos a los tobillos. Cigüeña, para angustias. Vamos a cambiar de postura y vamos a estar en cigüeña, pero vamos a llevar la pierna derecha hacia atrás en el aire. Apoya los dedos de las manos. Las yemas de los dedos con manos en medusa y la pierna derecha va a ir hacia atrás en el aire. Bastón hacia atrás, no mástil, por lo tanto el talón debe quedar a la altura de la cadera. Intenta percibir esta altura en tu cuerpo. Respiramos. Si no hay espacio puede girarse para llevar la pierna hacia atrás. Vamos a mantener aquí, inhalamos y exhalamos y los voy a ayudar con el alineamiento. Bien, Claudia Toledo un poquito más arriba. Monserrat un poquito más arriba. María Teresa un poquito más arriba. Bien, Natalie. Valeria un poquito más arriba. Ángela un poquito más arriba. Ronia bien. Tania bien. Inhalamos y exhalamos. Y vamos a apoyar. Inhalamos y exhalamos. Apoyamos ese lado. Y vamos a subir a sol. Vamos subiendo, las manos van a ir en espalda baja para hacer una variante sencilla de la postura. Respiramos. Vamos a cambiar hacia escuadra, brazos de cunita. Inhala, exhala. Excelente. Siguiente respiración, bajamos, cigüeña, apoya yema de los dedos al suelo y preparas para pie en izquierda atrás en el aire. Inhalando y exhalando. Respiramos. Muy bien, todos con el alineamiento. Bien, Roberto, con el alineamiento también. Respiramos y vamos a comenzar a ir otra vez a sol con manos en espalda baja. Apoyamos y vamos subiendo. Inhalamos, exhalamos. Eso es. Vamos a armar escuadra, brazos de cunita. Inhala, exhala. Con la siguiente respiración y en un solo movimiento vamos a cigüeña con pierna derecha en bastón aéreo hacia atrás, inhalando y exhalando. Siguiente respiración, sol, manos en espalda baja, inhala, exhala, escuadra, inhala, movimiento y al exhalar ya estás en escuadra. Vamos a cigüeña con pierna, en mástil, perdón, con pierna en bastón hacia atrás. Inhala, exhala. En un movimiento, sol. Inhala, exhala. Suryasana. Escuadra. Inhala, exhala. Cigüeña con pierna en bastón aéreo. Inhala, exhala. Respira, sol, brazos en mástil esta vez. Inhala, exhala. Vamos a ir a escuadra con los brazos en bastón aéreo hacia adelante. Inhala, exhala. Si cuesta mucho, cunita de brazos. Baja, cigüeña, con pierna en el aire hacia atrás. Inhala, exhala. Sol, mástil, inhala, exhala. Escuadra, inhala, exhala. Cigüeña con pierna hacia atrás, inhala, exhala. Nuevamente sol, grande arriba, inhala, exhala. Escuadra, inhala, exhala. Cigüeña con pierna en mástil, inhala, exhala. Vas a mantener ahí y vamos a formar. La postura de la luna con esa pierna. Atrás esa pierna, apoyas, apoya la rodilla, apoya el dorso del pie, grande arriba los brazos y estamos en luna. Eso, respirando. Más atrás de esa pierna de atrás, Valerie. Inhalando y exhalando. Excelente, respiramos. Vamos a cambiar. Desde luna a media serpiente. Entonces, ese brazo pasa por dentro de la pierna, se apoya con la palma al suelo, la otra palma también se apoya al suelo, pasa por dentro del brazo para permitir espacio que caiga esa pierna hacia afuera. Cae esa pierna hacia afuera, la de adelante, y cada mano a cada rodilla. Mano derecha, rodilla derecha, mano izquierda, rodilla izquierda. Y miramos hacia el pie de atrás. Excelente, media serpiente. Vamos a respirar. Volvemos adelante, apoyamos palmas y vamos a incorporar la pierna de adelante para formar el corredor. Incorporamos la pierna, apoyamos la planta del pie. Inhalando y exhalando, respiramos. Excelente. Vamos a apoyar el pie de atrás al suelo y vamos a despegar la rodilla atrás del suelo. Vamos a formar hacia el corredor, sin apoyar la rodilla atrás. Y con un impulso hacia adelante vamos a formar el poder. Con brazos hacia adelante en el aire. Entonces la pierna que está atrás pasa adelante, las rodillas quedan en ligera flexión, los brazos hacia adelante, espalda de pez. Más flexión de rodillas, Roberto. Eso es. Que no caiga tanto el tronco. Trate de estar más erguido, el pecho más hacia atrás y hacia arriba. Excelente. Más abajo las manos. Para que queden a la altura de los hombros. Fabuloso. Ya esta postura ya más poder, que es como quedar a medio sentarse en una silla. Hacia adelante los brazos por ahora, Claudia Toledo. Inhalamos y exhalamos, estamos en poder. Y de poder, vamos a comenzar a ir hacia luna, con la otra pierna hacia atrás esta vez. Hacia atrás esa pierna y vamos a llevar los brazos al cielo. Luna, inhalamos y exhalamos. Fabuloso todos. Apoyamos para media serpiente. Inhala, exhala. Al exhalar, ya debes estar en la postura. Estamos en media serpiente, vamos a volver adelante. Corredor, incorpora la pierna adelante apoyando en la menor cantidad de movimientos posibles. De corredor con un impulso al frente, poder, brazos adelante en el aire. Fabuloso. Vamos a ir a luna nuevamente. Pierna atrás, los brazos y manos no van a tocar el suelo a menos de que lo requiera. Si puede prescindir del apoyo, no apoya. Excelente. Luna, media serpiente. Inhalando movimiento y al exhalar ya estamos en la postura. Mientras exhalamos, ya estamos adoptando la postura. Y al terminar la exhalación, ya debes estar en la postura. <coughs> Vamos, incorporamos hacia corredor. Inhalando y exhalando. Siguiente respiración. Adelante, poder. Y esta vez los brazos van a ir a mástil. Inhala, exhala. Excelente. Si te es posible el tronco hacia arriba mantener la postura, lo mantienes. Si necesitas apoyo al suelo, apoyas. Luna, inhalando y exhalando. Media serpiente. Inhalando, exhalando. Corredor, inhalando, exhalando. Adelante, poder, inhalando, exhalando. Luna, inhala, exhala. Media serpiente, inhala, exhala. Corredor, inhala, exhala. Poder, inhala, exhala. Luna, inhala, exhala largo. Media serpiente, inhalando y exhalando. Corredor, inhalando y exhalando. Poder, inhalando y exhalando. Luna, inhalando y exhalando. Media serpiente, inhalando y exhalando. Corredor, inhalando y exhalando. Poder, inhalando y exhalando. Eso es, vamos, luna última. Luna, inhalando y exhalando. Media serpiente, inhalando y exhalando. Corredor, inhalando y exhalando. Poder, inhalando y exhalando. Excelente. Vamos a respirar y vamos a buscar postura del camello. Inhalando y exhalando, comienzas a apoyar abajo, vas a plegar, es decir, de rodillas al suelo, dorso de los pies al suelo. Tronco erguido, incorporados, no sentados en los talones. Y puedes armar el camello completo si te es cómodo o solo la mitad del camello. Puedes utilizar la mano en la espalda baja para la mitad de del camello o con ambas manos en la espalda baja si te es cómodo. O puedes utilizar la mano en tobillos o talones. Vamos a camello, inhalando y exhalando, abriendo el pecho y la pelvis avanza. Respiras. Liberas un lado si estás con el lado completo, si no, bajas ese lado que subió por el lado contrario, apoyas antebrazo al suelo, luego el otro antebrazo al suelo. Salto atrás o pierna y luego la otra. Si te puedes eh, realizar el salto, realizas el salto. Se curva la columna y así estamos en postura con los antebrazos al suelo en el delfín. Hay lomo de gato, la cabeza cae. Las rodillas no tocan el suelo y los pies sí tocan el suelo. Los antebrazos tocan el suelo. Vamos a subir a perro. Mano 1, mano 2, apoya. Pequeño salto al frente para ir a perro. Todo el peso va hacia los brazos. El tronco avanza y los hombros quedan sobre las muñecas. Inhala y exhala. Pequeño salto atrás, carpa. Respiras. Camello, inhalando y exhalando, sin pasar por plegaria, en un solo movimiento. Directo a camello. Puede ser medio camello o camello completo, a comodidad. Vamos a delfín, tiberas un lado y salto atrás. Perro, mano uno, mano dos. Carpa, salto. Y pecho a rodillas. Todo el peso va a las piernas. Camello. Inhalando y exhalando. Delfín. Perro. Camello. camello delfín perro carpa camello delfín Perro, carpa, camello, delfín, perro, carpa. Vamos a cambiar de minigrama, vamos a ir al arco. Podemos hacer medio arco o arco completo. Bajamos completamente hacia el suelo, el pecho no toca el suelo, brazos hacia atrás, manos toman tobillos, traccionamos mientras los tobillos se quieren alejar, el pecho no toca el suelo y los muslos no tocan el suelo. Si queremos trabajar medio arco, un brazo hacia adelante apoyado al suelo y esa pierna libre. Estamos en el arco, Danurasana. Vamos a cambiar. Vamos a escoger un lado al cual nos vamos a girar vamos a deslizar una mano a través de la pierna hasta la rodilla y el otro brazo se libera hacia el frente y nos giramos sobre ese brazo sobre ese brazo respiramos y quedamos nos vamos girando y vamos a oso eso es respiramos oso estamos en oso y vamos a armar cunita o media cunita. Se si cuesta mucho hacer la cunita completa, que es tomar con las manos los pies, traer los pies detrás de la cabeza y avanzar con la cabeza, separando la espalda alta y la cabeza del suelo. Si no alcanza detrás de la cabeza, es como si quisieras acercar tu pie o tus pies hacia tu rostro, hacia tu frente. Puedes trabajarlo con un solo lado mientras que el otro descansa o con ambos. Respiras, cunita. Vamos a cambiar de cunita a escarabajo, brigasana. Las manos toman por dentro las plantas de los pies, la cabeza reposa en el suelo, la espalda alta reposa en el suelo, las rodillas quedan a 90 grados y las plantas de los pies se muestran al cielo como si estuviera sosteniendo una bandeja sobre ti. Excelente. Vamos a respirar y vamos a girarnos para formar... El arco nuevamente, un brazo hacia atrás, liberas ese lado, las piernas reposan, te giras sobre ese lado, te giras, quedas boca abajo y respiras, brazos hacia atrás, manos, tomas tobillos y separamos pecho y muslos del suelo, inhalando y exhalando. Muy bien, vamos a ir trabajando mejor estos enganches de a poco. Un brazo queda hacia adelante y apoya al suelo. Sobre ese brazo te vas a girar. La otra mano no pierde contacto con esa pierna. La mano se desliza por la rodilla y queda cenoso girándote. Osito. Excelente. Vamos a ir a cunita. Las manos toman los pies y vienen los pies mientras avanza la cabeza. Vamos a cambiar a escarabajo. Tomamos plantas de los pies, las plantas de los pies se muestran al cielo. Excelente. Y vamos a trabajar igual este enganche, esta transición. Lleva un brazo hacia atrás en el aire. La otra mano no va a perder contacto de ese tobillo o ese pie. Y te vas a girar para quedar boca abajo sin haber perdido contacto de un lado. Y así te giras y quedas en arco, ese brazo que quedó hacia adelante. Puede ir hacia atrás y completar el arco o seguir trabajando solo la mitad del arco. Respiras. De la misma manera, un lado se libera, la mano queda en contacto, la otra mano queda en contacto con el pie y te giras para formar el oso o el medio oso, como te sea más cómodo. Vamos a cunita, inhalando y exhalando. Y vamos a abajo. inhalando y exhalando. Excelente, vamos a seguir trabajando puliendo estos enganches o zambandas. Vamos a ir desde el escarabajo, un brazo hacia atrás, la otra mano no pierde contacto, toma ese tobillo y te gira sobre el otro lado. Y así vas trabajando este enganche. Fabuloso, mucho mejor. Respiramos. Y sin perder contacto otra vez, libera un brazo, la otra mano no pierde contacto y se desliza mientras te vas girando. Bien, muy bien. Respiramos, estamos en el oso. Vamos a cunita, inhalando y exhalando. Y vamos a escarabajo, inhalando y exhalando. Eso es, vamos. Trabaja este enganche. Vamos a ir otra vez, inhalando y exhalando al arco. Danurasa. Vamos a osito. Sin perder el contacto. Vamos a cunita. Y a escarabajo. Inhala, exhala. Nos vamos a coordinar ahora con la respiración. Sin perder contacto. Vamos, arco. Inhala, exhala. Excelente. Vamos, osito. Inhala, exhala. Muy dinámico, fluyendo. Vamos a cunita. Inhala, exhala. Vamos a escarabajo, inhala, exhala. Vamos a arco, inhala, exhala. Vamos a oso, inhala, exhala. Vamos a cunita, inhala, exhala. Vamos a escarabajo, inhala, exhala. Una vez más hacia arco, Danurasana, inhala, exhala. Nos giramos, oso, inhala, exhala. Cunita, inhala, exhala. Y vamos hacia escarabajo, inhala. Exhala, vamos a comenzar a descansar. Vamos a liberar los pies, a extender las piernas, adoptando savasana para la relajación. Podemos cubrirnos con una frazada y abrigarnos si es necesario. Acomodar la ropa, acomodar el cabello. Relajar los pies. Brazos hacia abajo, dorso de las manos al suelo. Hunde el mentón para alinear el cuello al el resto de la columna. Respiras profundamente. Relajas pies y manos, piernas, brazos, caderas, tronco, espalda, abdomen, pecho. Relajas cuello, garganta, rostro. Al inhalar tu abdomen sube, al exhalar baja. Te vas desapegando de pensamientos. Vas liberando y soltando las emociones del momento presente sin reprimirlas ni aumentarlas, solo permitiéndolas. Descansas en la postura. Observa la sensación del paso del aire a través de la nariz. Y te vas entregando al descanso posterior a tu práctica de hoy. Comienza a mover pies, a mover manos, a mover piernas, a mover brazos, a mover tronco, la musculatura del rostro, a estirarte, a bostezar, a permitir que el cuerpo se mueva libremente. Habiendo desperezado el cuerpo ligeramente, vamos a recostarnos sobre el costado derecho. Extiende tu pierna izquierda apoyando el pie al suelo. Apoya tu palma izquierda al suelo delante de ti. Con la ayuda de la palma izquierda al suelo, comienzas a incorporarte, apoya tu antebrazo de derecho y la pierna izquierda viene en falso loto, girándose para quedar sentado cómodamente en la postura. Columna erguida, ojos cerrados, hombros relajados. Inhalas y exhalas generando movimiento abdominal. Dejas pasar cualquier pensamiento y vas a observar solo la sensación del paso del aire a través de tu garganta. Si ha venido algún pensamiento, lo dejas ir y te concentras únicamente en la sensación del paso del aire a través de la garganta. Puedes mentalizar o recitar el mantra Om por tres. Vamos inhalando. Um. Ángelía hacia el pecho. Y ligeramente nos inclinamos para agradecer por nuevamente haber compartido la práctica de yoga. Danyabad. Respiramos, vamos irguiendo el tronco y vamos suavemente abriendo los ojos. <coughs>